El viaje me dio el tiempo necesario para estudiar a... el Rey Panda. De familia humilde, quedó fascinado por los fuegos artificiales que los nobles desplegaban cada fin de año. Pasó una década aprendiendo el arte de la pirotecnia. Pero cuando ofreció sus servicios a los nobles, estos le rechazaron al verle vestido con harapos. Humillado, el Rey Panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar crímenes. Los cinco malvados le reclutaron como artificiero, y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo. Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun, al oeste de China. Salió de esa estatua gigante y me apuesto lo que quieras a que lo encendió el Rey Panda. Tengo que encontrar la manera de subir a toda velocidad antes de que ese loco entierre otra aldea. Thank you.
puerta de seguridad sin una de las llaves del tesoro del Rey Panda. Por allí hay una... Pero está muy vigilada. Una llave, marchando. Come on.